Bienvenidos a nuestro segmento Negocios de Éxito. Nos encontramos en este momento en un lugar muy particular, muy interesante. De hecho, me ven acá rodeada de algún tipo de, en este caso yo le voy a llamar, es algo saludable, es un deporte muy interesante y que desde luego muy accesible. Así es que nos encontramos acá con el creador de toda esta impresionante idea para que nos comente cómo podemos venir acá, qué debemos de hacer, cómo lo podemos contactar, cuál es el proceso y que nos brinde toda aquella información importante y relevante. Así es que lo vamos a conocer acá. Muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, principalmente darle las gracias por esta pequeña oportunidad, ¿verdad?, de la entrevista. Y pues les voy a comentar acerca un poco de lo que es mi emprendimiento. Bueno, por muchos me conocen como Juan. Mi nombre es Juan Ernesto Meléndez. Y pues yo tuve la idea con un padrino acerca de este emprendimiento. Nosotros veíamos de que aquí había un potencial en el aspecto de ejercicio. Nosotros siempre veíamos de que la gente venía aquí a correr, a caminar, pero nosotros notamos que faltaba algo más, como por ejemplo el aspecto de bicicleta. Y acuérdense que la bicicleta es bastante saludable en el aspecto, pues, para hacer ejercicio y cuestiones así. Y se nos vino la idea, pues, y gracias a Dios aquí estamos. Y también, pues, darle gracias al alcalde principalmente, porque él fue un fundamento muy importante para mí y su equipo de trabajo, quienes me brindaron bastante el apoyo, y pues aquí estamos. Interesante conocer la forma en cómo nace todo ese tipo de ideas. Se detectó acá que faltaba algo, y de hecho eso es algo tan saludable que veo por acá, Ernesto, que desde los niños hasta los adultos pueden ejercitarse. ¿Cómo es el mecanismo para venir acá? ¿Podemos reservar con anticipación, contactarnos con usted? ¿Cómo se trabaja todo este sistema de poder venir, tomar la bicicleta, decirle a usted en su momento determinado el tiempo, la duración? Sí, bueno, hay mucha gente que a veces me escribe desde Facebook. Bueno, principalmente voy a dejar mi cuenta, es Ernest Meléndez. Por si me quieren contactar, por el momento no he creado una fanpage, pero en eso estoy. Hay mucha gente que a veces me lo deja reservado, me escriben, mira, vamos a llegar a tal hora, y claro, yo ya les dejo reservado. Yo estoy aquí desde las 3 de la tarde hasta las 6:30 p.m., que es el horario exacto. Y pues el costo sería de $1 la media hora, sí. Ese es lo que yo he implementado, ¿verdad? Y pues gracias a Dios aquí estamos. Y también, ¿verdad?, agradecerle mucho el apoyo de la gente, que eso fue muy importante, pues mis amigos y mucha gente que me ha apoyado. Y hay mucha gente que viene con darme el apoyo, y de eso estoy muy agradecido, la verdad. Bueno, ya escuchamos acá, son 30 minutos, igual puede extenderse el tiempo si alguien desea. Sí, ya si es, por ejemplo, ya una hora serían $2 y así sucesivamente. Al principio lo había dejado yo de un dólar la hora, pero como que no me estaba dando mucho resultado, pues por poco tiempo. Tal vez hubiera sido de que, bueno, por ejemplo, aquí fuera más urbano y que viniera mucha más gente, o sea, todo el día. Por ejemplo, ya si fuera de 8 a 6 de la tarde o 5, claro, ahí sí podría poner la hora, pero siento de que no me funciona mucho, la estrategia no me funcionó mucho, y pues ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Porque hay momentos que uno hay que implementar nuevas cosas para ver si funcionan o no funcionan, pero yo siempre lo he dejado $1 la media hora. Sí, al principio sí empecé, pero después puse lo que fue $1 la hora, pero lastimosamente como que no me estaba dando resultados, principalmente por pocas bicicletas, y como que cuando había veces que yo les decía, mira, falta una hora, a otra gente, pues ya se como que ellos se desesperaban y me decían, no, ve, tiene mucho tiempo. Ajá, entonces ahí fue el problema, por eso fue que lo volví a poner de media hora. Interesante conocer este proceso en el cual el mismo cliente también va dando las pautas y las estrategias de cómo debe de manejarse la situación. De hecho, es impresionante conocer acá que podemos hacer el recorrido dentro de las instalaciones del estadio y también por fuera. Por fuera también se puede, sí. Por ejemplo, cuando hay alguna actividad que el estadio está ocupado,
cuestiones así, pueden andar por aquí, digamos, aquí en las canchitas, se puede andar, sí, no hay ningún problema. Hay mucha gente que sí hace. Bueno, pues entonces la invitación está para que ustedes vengan, apoyemos siempre lo local, apoyemos siempre lo nuestro, véngase con su familia, está bien, agarre su vehículo, véngase aquí como una tipo excursión familiar y todos a pedalear, porque en este caso lo importante es la salud, como lo menciona acá Ernesto. Ernesto, ¿puede dejarnos las redes, sus contactos para poder hacer una reserva, por decirlo así? En la mañana quiero venir con mi familia y sí, ya está reservado. Sí, puedo dejar mi cuenta de Facebook, que es Ernest Meléndez, y también puedo dejar mi número de teléfono de WhatsApp, es el 7492-565666. Perdón que me equivoqué. Y así, ahí voy a estar esperándolo, pues, y muchas gracias, pues, por el apoyo, que eso es lo más grandioso, y también con darle gracias a Dios, perdón. Así es. Bueno, pues ahí dejamos en pantalla para que se puedan comunicar. Si ustedes desean reservar con anticipación, venirse para acá. Mire, es increíble las energías. Usted renueva totalmente cuando usted se ejercita y también cuando usted sale responsablemente con su familia y viene a disfrutar de igual manera este impresionante lugar conocido pues como El Sombrero, que es un lugar muy histórico, icónico acá en Chalatenango. Apoyemos lo local, apoyemos lo nuestro. ¿Alguna invitación, algo adicional? Sí, yo les invito pues a venir a ejercitarse a la gente. Como lo vuelvo a repetir, de 3 de la tarde a 6:30 p.m., porque el local se cierra desde las 7, ¿verdad? Yo tengo el horario hasta las 3 y media, pero hay momentos que la gente, ¿verdad?, quiere quedar un poquito más tiempo, claro, yo me quedo hasta las 7 de la noche. Bueno, acá está la invitación entonces para que nos acerquemos y que desde luego podamos disfrutar de este deporte, porque yo lo llamo deporte, pero también es parte de nuestra rutina, de nuestros hábitos, el cuidarnos, conservarnos y, por qué no decirlo, pues venir con la familia y hacer también turismo. Así es que, ¿algo más, Ernesto? Creo que solamente por el momento, sí, esa es toda la información. Ok, bueno, muchísimas gracias y desde luego compartan esta información para que llegue a muchísimas más personas chalatecos, inclusive ya vamos a estar pues en las fiestas, véngase con su familia, véngase a disfrutar acá y desde luego pues lo mencionamos con responsabilidad y por qué no pues puede traerse inclusive hasta sus mascotas, por qué no, si es algo muy interesante el compartir, así es que bueno, nos vemos. Recuerden, por favor, suscribirse, compartir esa información, dejar su like y, desde luego, entrar a la página de Ernesto para que ustedes conozcan más sobre este emprendimiento muy exitoso. Así que nuestros deseos de éxito siempre y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias. Adiós.